Hello. Hello, good night. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, everyone. How are you? Fine. Fine. Great. Excellent. Very good. Gracias a quienes están puntuales. Thank you for always being punctual. Por siempre estar puntuales. That's very, very important. También gracias a todos y todas los que han trabajado en la plataforma estos días. Ya el fin de semana actualicé esas notas y pues hay muchas personas, bueno, no muchas. Hay un par de personas que ya terminaron toda la plataforma. O sea, que incluso ya terminaron la homework de la section 5. Y terminaron el último examen, the final exam. So that's good. Eso siempre es bueno. Nunca les voy a regañar porque vayan adelante, sino porque se vayan quedando, ¿verdad? Ok, so. De momentito. Voy a entrar en las asistencias, en lo que se van conectando todos los demás. Recordarles siempre nombre completo según Dewey. Ok. Aquí escriban su nombre completo según Dewey, así como está en el Dewey. Yo sé que en algunos casos tiene que aparecer primero el apellido y después el nombre, o primer nombre, o solo un nombre y un apellido, pero aquí, así como está en el Dewey, tal cual. Ok, voy a pasar asistencia, dame un segundito. Yes, aquí estamos. De hecho, lo último que tengo son sus calificaciones, que ya las completé. Okay. Hasta ahora en la mañana me volví a conectar para ver si ustedes ya habían avanzado un poco más. Y si no, pues, ver qué hacíamos. Ok, so today is 8th. Hoy estamos en 8. Un segundo. Ok. So, welcome guys. Bienvenidos y bienvenidas a la clase que es la first class of your third week, básicamente ya iniciando la segunda mitad de lo que es este curso. Cuando acabemos esta semana, pues ya no solo nos queda una. This week we're going to be working on section 4, okay? So we are there on section 4. Yo sé que algunas y algunos ya terminaron esa sección, pero aquí solo vamos a hacer un refuerzo de las cosas pues que hemos visto, un poco más las preguntas, algo que no hayamos entendido y eso, ¿verdad? Recordarles, como siempre, que es importante tanto su asistencia acá como su participación dentro de la plataforma. Si usted ya terminó la plataforma, pues qué bien, ya solo le queda presentarse a las clases, ¿verdad? Ok, very good. So, tengo, hoy se me han conectado menos, como que los lunes, como que cuesta llegarle los lunes ahí a la computadora, está bien lejos la computadora el lunes, el teléfono está bien lejos los lunes, right? So, veo ahí. Pero gracias a quien siempre están puntuales. Yes, thank you very much. So, tengo 22 participantes, 23 ahora en este momento. Ya vamos a tomar la primera captura porque se me olvida a mí tomar esas capturas. Okay. Very good. Deme un segundito. Ahí está ya. So, guys, today we're going to be practicing a reading. Vamos a estar practicando una lectura que tienen ahí también en la platform. We are also going to be looking at adjectives. Incluso yo expliqué esto el curso pasado. Y creo que los que, aunque no hayan estado conmigo, si ya participaron en el módulo 1, you already know about adjectives a little bit, saben un poquito sobre adjectives. Y si no, pues hoy vamos a aprender un poco más sobre ellos. Las posiciones de cómo se dicen los adjetivos, ¿ok? So, for example, nosotros en español decimos el carro azul, right? But in English, we say the blue car, the blue car. No decimos el azul carro. ¿Cómo sería en español así? Sino que los adjetivos van en un orden distinto y eso vamos a aprenderlo un poco hoy también con el verbo to be, cuando es cuando van con un nombre y de estas maneras. So, I'm gonna take the first screenshot. Así que la primera captura, a la one, a la two, a la one, two, three.
Ahí está. Thank you very much. So, vamos a empezar un poco. La asistencia, que primero es lo primero, ¿verdad? Dame un segundito. Ahí está. So, cámaras encendidas, nombre completo, ¿verdad? Empiezo. Adrián Ernesto Weiler Cuellar. I'm here, teacher. Very good. Then we have Christopher Giovanni Vides Orellana. Nope. Vamos con Claudia Patricia Rivas Rivera. I hear teacher. Excelente. Emmanuel Fernando Torres Juárez. Okay. Evelyn Carolina Saracaya Vilés. Present, teacher. Good. Evelyn Joana Gómez Flores. Present, teacher. Evelyn Mariela Romero Guzmán. Present. Germán Mejía Hernández. Germán. El micrófono. Present, teacher. Ahí estamos, bien. Gerson Rubén Pérez Márquez. Present, teacher. Ismael Eliseo Portillo de León. I'm here, teacher. Bien. Jorge Alberto Jul Enríquez. Good evening, present. Good evening, Juan Carlos Estrada. I'm here. Excelente. María René Salazar Gil. Present. Miriam Ivonne Cabezas Miranda. No está Miriam, qué raro. Ok, Roberto Antonio Morales Hernández. Tampoco. Bien. Roberto Carlos Betancourt. Good evening. I'm here, teacher. Good evening. Sara Elisa Belloso Hernández. Present. Bien. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. Nope. Okay. I'm here, teacher. Oh, por poco le pongo falta el internet. Judith del Carmen Hernández Larios. I'm here, teacher. Bien. Brandy Natalie Salazar Guadrón. Jacqueline Araceli Pineda Canales. I'm here, teacher. Jocelyn Madaí Flores Coca. I'm here. Andrea Michelle Argueta García. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Present. Ahí está, yo sabía. Bien. Oscar Salvador Arias Palacios. I'm here, teacher. Bien. Ana Cristina Cabrera Escalón. I'm here, teacher. Ana, ¿usted no me mandó el DUI? Es que no encontré su chat. No sé dónde lo escribió. Ahí no en el grupo. Le voy a volver a escribir. Ahí, cuando usted vea que yo escribo, dele clic hasta que le aparezca un menú de opciones y le va a dar a enviar un mensaje privado a mi chat. Ah, ok. Bueno, yo okay. Se lo mando ahora. Por favor, gracias para modificar su nombre. Yesenia okay. Carolina Lemus Hernández. I'm here, teacher. Bien. Catherine Yesenia Acevedo Ayala. I'm here, teacher. Bien. Mario Enrique Quintanilla Ruiz. Present, teacher. Ahí está. Y Talía Verónica Benítez Estrada. Present, teacher. Bien, very good. Thank you, guys. Ok, comentarles unas cositas antes de empezar. Ustedes tienen ahora un material de apoyo, cosa que no teníamos antes, entonces hoy tienen un material de apoyo que ustedes pueden descargar, pero
ustedes tienen que firmar un comprobante de recibido para que INSAFORP sepa que nosotros les estamos apoyando con ese material, ¿verdad? Muchas personas los han enviado estos comprobantes al grupo, en That's Okay, pero sería mejor si los envían al chat privado de Elena, le voy a compartir su número de teléfono, o al correo de ella, ¿ok? Porque ahí ya quedan registrados y ellos de una vez los toman esos comprobantes y los actualizan. So, si ustedes ya enviaron eso y están en el chat del grupo, por favor enviarlo de esa manera privada. Si ya lo enviaron de la otra manera, pues gracias. A quienes no lo han enviado ni al chat del grupo ni a la otra, de la otra forma, mi pregunta es, ¿han descargado el material? ¿Han descargado ese comprobante para firmarlo? ¿O no saben cómo hacerlo? Yes. ¿Sí lo tienen? Ok. No. Nope. María René, ¿usted no tiene eso del comprobante? No. ¿Y sabe cómo descargarlo y sabe dónde está el material de apoyo o no? No. Vaya, entonces les voy a explicar para, no sé si alguien más aparte de María René tiene ese problema. Nope. Yo he visto el material, pero no he visto el comprobante. Eso no lo encuentro. Entonces, no yo les voy a compartir. Sí, yo les voy a compartir pantalla y les voy a explicar dónde pueden encontrar el manual y dónde pueden encontrar el comprobante para que ustedes puedan hacer eso del comprobante, ¿verdad? Pero eso lo voy a explicar ya casi al finalizar la clase. Ok, so, entonces para que estén pendientes ahí. A ver, voy a empezar. ¿Qué dice acá? Correcto, aquí eso me acaban de mandar un mensaje de inglés corporativo. Comprobante, entrega de manual educativo al número de WhatsApp. Ya les escribo aquí el número de WhatsApp que lo tienen que enviar. El número es 74886239. Igual se lo voy a mandar en el chat para que ustedes. Hi, teacher. Good evening. Hi, Miriam. ¿Qué pasó el día de hoy? Ay, teacher. Andado corriendo. Vaya, le entiendo, pero qué bueno que ya esté aquí. You were running. Ok, solo me ayuda con su nombre completo, por favor, Miriam. Yes, teacher. Bien, very good. Ajá, aquí dice, estoy en el grupo de WhatsApp, pero no sé cómo poder estar ahí. Hay un link para poder estar en el grupo de WhatsApp, ya lo voy a enviar. Ok, aquí está el número, a ese número es que tienen que enviar ese comprobante. Ya les voy a explicar dónde lo van a encontrar y dónde encuentran el material de apoyo. Pero primero lo voy a dejar trabajando con algunas cositas. Ok, so, I'm going to share my screen. Miriam ya está aquí para ponerle la asistencia, porque por primera vez le había puesto inasistencia. Cosa rara, pero primera vez. No, teacher, no, teacher. Ay, no, Excuse me, please. I'm sorry. Yeah, don't worry. Ok, guys, so voy a compartirles mi pantalla para que vean el tema del día de hoy y luego voy a explicarles un poco sobre cómo entrar a la plataforma y hacer estos procesos. Pero primero lo primero, porque si no, el tiempo... Teacher, solo... Dígame. Dele. Gracias. Usted dijo, dio ese número ahorita que acabo de compartir en el chat para que enviáramos los comprobantes. ¿O es lo demás para suscribirnos, supongo, al módulo 3? ¿O no? Para inscribirse al módulo ya les mandaron creo que un WhatsApp como dónde van a enviar esa documentación, ¿verdad? No sé si le ha llegado, Johanna. Sí, creo que sí. Va, entonces, pero este no, este es para, el que les estoy mandando ahorita es para que envíen el comprobante del manual. Ah, ok. Gracias. El manual, teacher. Perdón. Un chico creo que me estaba hablando y después voy con Miriam. No, teacher. No, ¿está bien? Herman, una consulta, teacher. Diga. A mí me cayó un correo, pero de un señor Jason creo que dice. Ajá. Y y está pidiendo que llenemos un formulario en línea. Y nos están pidiendo unos documentos.
cuando yo llené el formulario en línea, cuando terminé de llenarlo, me volvió a aparecer como que se iba a iniciar. ¿Cómo puedo hacer para saber que lo he enviado correctamente? ¿Le dio usted enviar? Sí. Y me volvió a aparecer otra vez como que para que iniciara. Uh-huh. A ver. Germán, ¿verdad? Ok. Si usted puede escribir al mismo número de que le envió esos documentos y preguntarle si ya está toda su documentación correcta, que usted solo quiere corroborar. Si no, igual yo voy a preguntar mañana si su documentación ya está completa. Pero usted puede preguntar al mismo número para que le digan que sí, y si no, pues volverlo a llenar. Sí, mandé un correo. Mandé un correo para que me confirme si se fue correctamente el que fue en línea. ¿Y no le han respondido aún? No, todavía no. Ok, si no, entonces en WhatsApp, porque a veces en WhatsApp es como un poco más rápido eso de la comunicación. Va, está bien. Ok, gracias, Germán, pero yo siempre voy a preguntar. A ver, Miriam me preguntaba, ¿qué manual? Hay un manual de apoyo, Miriam, en la plataforma que les estamos brindando. Entonces, ese manual de apoyo ahora tienen que bajar un comprobante, firmarlo, para hacer constar que usted ya tiene acceso a ese manual. ¿Dónde lo tengo que, de la plataforma, tengo que descargar ese comprobante? Firmarlo. Y enviarlo el número de WhatsApp que les di o un correo que ya les voy a proporcionar también. Oh. Ok. Thank you, teacher. Perfecto. Bueno, voy a comenzar con esto, guys, para después poder tener tiempo y mostrarles todo en la plataforma cómo es ese proceso. Ok, so, ayúdeme, Judith, con la fecha. A leerla, por favor. It's Monday, February 8th, 2021. Wow, very good, Judith. Good job. Yes, it's Monday, February 8th, 2021. Y tenemos tres temas para el día de hoy. The first one is placements of adjectives and conversation that's exciting, que está en la plataforma. And then we have reading, job profiles, and the 4.1, word power, foods. Vamos a hablar de adjetivos, perfiles de trabajo, y de comida. El último tema me gusta más a mí, no sé a ustedes. En el primer tema, guys, vamos a estar aprendiendo un poco sobre dónde tiene que ir ese adjetivo. Hay muchos tipos de adjetivos en inglés y como cuando yo tengo 5 adjetivos juntos, ¿cuál va primero y eso? Pero no vamos a llegar a eso todavía. Sino que simplemente, si yo tengo el verbo to be, ¿dónde va mi adjetivo? Y si solo tengo el nombre y el adjetivo, ¿dónde va el adjetivo? Solo eso vamos a aprender. Ya lo expliqué un poco el módulo pasado, pero este siempre lo voy a volver a explicar para que comprendamos un poquito mejor. Luego tenemos el reading, que es job profiles. Vamos a hacer una lectura. Ustedes ya saben los tips de lectura que les di para poder hacer pues, más rápido esto. Y el último que vamos a hablar sobre foods. Y al final, pues, que vamos a hablar sobre lo de la plataforma. Así que hay que meterle nitro ahorita. Vamos al primer tema. Be plus adjective. Cuando el verbo to be está presente, ¿ok? Mi adjetivo va después del verbo to be. Si yo estoy describiendo y solo si estoy usando el verbo to be para describir, ¿ok? Si el verbo to be es parte de la oración, pero en cualquier otro aspecto y no para describir, ¿ok? Entonces, yo no, eso no tiene nada que ver. Pero si el verbo to be va usado para describir, como decir, este case es azul claro, este case es aqua, celeste, no sé qué color para ustedes. Ok, aqua le vamos a decir. So, si yo digo, this case is aqua, ok, this case is aqua, el verbo to be lo estoy utilizando para describirlo. Ven, porque digo, este case es aqua. Entonces, cuando yo lo utilizo de esa manera, el verbo to be está describiendo el objeto, ok. This case is aqua. ¿Bien? Ahora, si yo digo que el case que es aqua es mío, estoy utilizando el verbo to be ahí, pero no para describir, ¿verdad? Sino que estoy utilizándolo para decir que es mi propiedad. Entonces yo ahí diría como the aqua case is mine. ¿Ok?
Eso solo para poner un poco como en perspectiva, porque puede haber momentos donde el verbo to be esté y usted, pero ¿y por qué no? Si ahí está el verbo to be, ¿por qué no voy a poner después el adjetivo? Porque no lo está usando para describir, está usando para decir que es suyo, pero no para describir su color. ¿Ok? Se lo voy a explicar ahorita de otra forma. Ok. Aquí tenemos my job is interesting. Y en la plataforma tienen uno similar a este. A policeman's job is dangerous. ¿Ok? So, en este caso, yo estoy diciendo que mi trabajo es interesante. Estoy describiendo mi trabajo como algo interesante. ¿Y qué utilizo yo para decir que lo es? Para describirlo yo utilizo el verbo to be, que es is. My job is interesting. Por lo tanto, este es el nombre que estoy describiendo. ¿Qué estoy describiendo yo al decir que es interesante? ¿Qué es interesante, guys? ¿Qué es interesante? My job, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces ese es el nombre que estoy describiendo. ¿Ok? Lo que uso para describir es el is. Simplemente, describo este nombre utilizando el is y agregando interesting. Ahora, a policeman's job is dangerous. ¿Qué es peligroso? A policeman. A policeman job. El trabajo a policeman. De policía. Correcto. Entonces, ¿pero qué estoy utilizando para describirlo en ese caso? ¿El verbo? To be. Is, que es el verbo to be. Correcto. Ahora, si yo no estuviera utilizando el verbo to be para describirlo, ¿ok? Entonces, el adjective, que es este y este, tendría que ir antes del nombre, ¿ok? Antes de mi trabajo y antes del trabajo de un policía. Si no estuviera el verbo to be, este adjetivo va antes del nombre. Se los explico con la siguiente slide. Miren acá. Ahí está. ¿Ven cómo cambia? Y aquí utilizo el verbo have para indicar que tengo, ¿verdad? Tengo. En el primero dije, my job is interesting. Mi trabajo es interesante. En el segundo caso yo digo, I have an interesting job. ¿Se fijan cómo en la anterior job iba primero y ahora ya no? ¿Sí se fijan? ¿Ya? Ok, como aquí no estoy utilizando el verbo to be, primero digo interesting, que es el adjetivo, y después el nombre de lo que estoy describiendo. Ok, vuelvo con el caso del case. My case is aqua. Y si utilizara este ejemplo, ¿cómo me quedaría esa oración? I have an aqua case. Porque primero lo que describe, que es el adjetivo, y luego el nombre. Bien, bien, muy bien, guys. El anterior era, a policeman's job is dangerous. Es peligroso. Pero aquí voy a decir que él tiene un trabajo peligroso. Por lo que sería, a policeman's has a dangerous job. ¿Ok? So, este es el nombre con el que estoy describiendo, al que estoy describiendo, y esto es lo que describe. ¿Ok? Básicamente eso es, a grandes rasgos. Si el verbo to be está presente para describir, primero se escribe el is y después lo que describe, que es el adjetivo. Si no está presente, en este caso es have, que tiene, primero se escribe el adjetivo y después el nombre. Vamos a hacer otro ejemplo, solo para que. Ok. Perdón. Siempre hubiera podido solo subrayar. My laptop is old. Ok. My laptop is old. Aquí estoy describiendo a qué. ¿A qué? ¿Cuál, qué? What am I describing? Laptop. Laptop. ¿Cuál es el adjetivo? ¿Cuál es el adjetivo? Laptop.
All. Ahora, si yo tuviera que hacerlo en el otro formato, yo diría como I have an old laptop. Okay, okay. I have an old laptop. ¿Ok? Así, fácil. Ustedes ya lo tienen, ya lo llevan ahí. Bien, bien. Eso está bien. Simplemente, aquí en este caso yo dije que mi laptop está vieja. Y en este caso yo dije, yo tengo una laptop vieja. En español, pues siempre va al final el adjetivo, ¿verdad? Pero en inglés tenemos las dos formas de hacerlo. Si es el verbo to be, adjetivo de último. Si no está el verbo to be, el adjetivo antes de lo que describe. Y eso es todo. Ok, ahora quiero que me envíen un ejemplo así como este, donde primero esté con el verbo to be y luego esté con el otro formato. Envíenme eso ahorita aquí en el chat. Ok. Two examples. Yes. Un ejemplo así como el que yo hice. Así. Un ejemplo como este. Ok. Donde uno sea is and then the other one is first the adjective and then the noun. Bien, bien, les espero. Okay. Estoy viendo sus chats. Repito. Si es el formato donde yo tengo, donde no tengo el verbo to be, el adjetivo va a ir antes de lo que describe. Por ejemplo, no voy a decir nombre, pero usted sabe quién es y entonces ahí lo hace, ¿verdad? Dice acá, I have a house small. Have a house small. Primero sería small, porque está describiendo que es pequeña su casa. Entonces, small house. Porque primero, ¿qué describe? La casa, ¿ok? Pero el adjetivo primero y después el nombre de lo que describe. My students are terrific. I have terrific students. Wow, I like that one. Eso fue Joanna, ¿verdad? El ejemplo de Joanna dice, my students are terrific. I have terrific students. Terrific no significa como de miedo. No es que sean así terroríficos.
Terrific es como amazing, increíbles, ¿verdad? Ok, muy bien, es otro ejemplo. El N, A-N, A-N, se utiliza solo si la palabra que está a la par inicia con vowel. Ok, por lo, no voy a decir el nombre, sino que usted también lo arregla ahí. I have a small table. En small table, no. A small table. Ok, bien, guys. Bien, bien, bien. Ahí todo bien. Tengo silver card, marcado silver. Break, break, sí. Pero para decir que su computadora está rota, break es verbo. Si usted lo quiere utilizar como adjetivo, en ese caso sería broken. Broken. Okay. Rota. No rompida. Rota. Ok. Bien, 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 bien. Thank you, guys. Ahí queda el chat. Thank you very much. So now I'm going to share my screen y vamos con la siguiente parte. Un segundito, please. Ok, a ver, se lo voy a compartir así, después me dicen ustedes si ven. Ok, I'm going to share this. ¿Pueden ver cuando cambio? ¿Cuando cambio? ¿Pueden verlo? Sí, va. Esto es algo que yo tenía en el módulo pasado. Si alguien estuvo conmigo el módulo pasado, se acordará de esto, ¿verdad? Estos son como adjetivos para describir personas. Entonces, hay diferentes formas de clasificar los adjetivos. Y aquí somos como una, ¿verdad? Esto solo es como para hacer un refuerzo lo del módulo pasado. Para describir personas, por ejemplo, podemos hablar de age, que es la edad, y clasificarlos por números. O podemos decir young, middle age y old, joven, de mediana edad y viejo. Podemos clasificar también el build, que es cómo es su cuerpo, ¿verdad? Cómo está constituido, su constitución sería en español. Well built significa que es una persona que es muy fitness, digamos fitness. And then we have plump, que es una persona que pues no es gorda, no es delgada, pero no va al gimnasio, entonces es como No encuentro una forma de decirlo en español que no suene feo. Thin es como una persona delgada, pero calavérica. Fat, un gordito, gordita. Pero yo les decía que a mí me gusta más decir chubby, el rellenito de amor. Luego tenemos slim, que podríamos decir que estos dos se parecen, pero este sería más como un flaco y este más como un delgado, ¿verdad? Este es muy delgado y este es como delgado, pero no exageremos. Y aquí hay diferentes, miren, guys, diferentes formas de describir. Todo lo que describe es un adjetivo, todo lo que describe. Aquí estamos, también tenemos adjetivos para describir carácter, and yes, things like that. Ok, eso es solo para mostrarles lo que es un adjetivo. Ok, guys, denme un segundo para pasar al siguiente tema, que el siguiente tema es una lectura que está en la plataforma, pero déjenme cargar esto en la plataforma primero. Preguntas sobre los adjetivos y sus posiciones. ¿O todo bien? Stop. Ok. Ahorita estoy cargando eso, solo denme un segundito pequeñito. Okay, so now we're here. I'm going to share my screen right now. Right there. So it says job profiles. Job profile. Déjenme adelantarles aquí. Okay, so I'm going to read this for you. Okay, voy a leerlo para ustedes. Y después ustedes me van a ayudar a leer. Le voy a pedir a cada persona que me ayude a leer uno. Así que pongan atención a pronunciación.
Job profiles. Actress. Lisa Parker has two jobs. Dame un segundo. Le voy a poner en mute a todos para que solo me escuchen a mí por el momento. Luego se activan los micrófonos. Ok, ahí está. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult, and she's tired a lot, but she's following her dream. Video game tester. Quisiera trabajar de eso. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day. Tampoco. And he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Okay, es tan experto que siempre gana. Dog walker. Becky Peck. Walks in the park every day for many hours. Rain or shine, Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Eso está difícil. Imagínense controlar 20 niños, ahora imagínense controlar 20 dogs. Aunque de cierta forma está más fácil controlar los 20 dogs, creo yo. I don't know. Teacher, Carlos Ruiz. Okay, he's a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after school activities, and of course, he teaches. His salary isn't great. Yes, but that's okay. His students like his class. So, he's happy. Bueno, esta es una realidad que les puedo decir, es cierto. Teachers es ser una prof, es una vocación más que otra cosa, ¿ok? Sus Carlos Ruiz está muy ocupado. Tiene todos estos trabajos aquí y aparte de eso enseñar. Su salario no es bueno, pero le gusta su trabajo, ¿ok? So, let's go. Vamos a elegir las personas que me van a ayudar con esto. El de Lisa Parker lo va a leer a Roberto Carlos. El de John, que es este Blue, lo va a leer Jocelyn Madaí. Y el de Doug Walker, que es este que está acá, lo va a leer Joana. Y déjenme ver. Jorge Alberto me va a leer el último. ¿Ok? Empezamos. Lisa Parker. Lisa Parker has two jobs. She works as waitress at night, but she is really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she is following her dreams. Thank you, Roberto. Mire, yo me comí esta parte, ¿verdad? She auditions for plays and television shows. Ok, vamos con Jocelyn, creo, ¿no? Yes. Lots of teenagers want job plus job. He plays video games for 8 hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. It is ever boring? Never. John almost always wins. Very good. Joanna? Wait. Doug Walker. Becky Pig walks in the park every day for many hours. Rain or shine, Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20
dogs to the park at one time. Very good. Thank you, Jorge. Okay, teacher. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lesson grades, homework, helps with after school activities, and of course he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His student likes his class, so he's happy. Thank you very much. Dos correcciones nada más. Aquí dijeron it is ever boring. Yes, is it? Y aquí nos comimos la palabra grades, ¿verdad? Grades homework. Pero, por lo demás, muy buena pronunciación, guys. Para todos los que participaron, yes, very good pronunciation. Thank you very much. De hecho, eso me hace muy feliz a mí cuando veo que sí se va avanzando. Entonces me pone feliz saber de que no vamos para atrás, sino que vamos para adelante. Ok, very good. Vamos a la siguiente parte, que es hablar sobre foods. Ok, so now we're going to be talking about foods. Let me share my screen. So for example, right now, I want you to think, what is your favorite food? Piensen, esa comida creo que por lo menos deben saberla en inglés. What is your favorite food? ¿Cuál es su comida favorita? Sushi. Sushi, yes, I love sushi. What else? ¿Qué más? ¿Qué más tienen en mente? Y sushi es algo que puedo decir tanto en igual, ¿verdad? Lo mismo, se dice lo mismo. A ver, ¿qué más? Pupusas, yes. Chicken soup. Chicken soup. Chicken soup, yeah, very good. Caldo de pollo para el alma. What else? What else? My favorite food is soup, beans. Bean soup. Yeah, very good. I had that for lunch today. Okay. I had that for lunch today. Y también para la dinner. Dos comidas en una. Así que si me ven algún frijolito por ahí, dígame, teacher. Se le nota que come frijoles. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? What else? ¿Nadie más va a hablar? I like chicken. You like chicken, Roberto? Yes, teacher. Pero, like, what fried kind chicken. Of chicken? All chickens? Todos los fried tipos. Fried chicken. Okay, very good. Ya me está dando hambre. Okay, what else, guys? Okay, me dijeron ahí Mexican food. Creo que me dijeron ahí Mexican food. I love everything that has to be with seafood. ¿Saben qué es seafood? Yeah? So, mariscos. Yeah. Mariscos, comida de mar. Todo lo que tenga que ver con eso. Mi fascinación. So that's my favorite thing. That's why I love sushi. Because that has to be with seafood. And then I love the mariscada. And then I love the fried fish. Then I love shrimp. Y ya mejor me callo porque ya no es hora de comer. Ok, voy a pasar a compartirles un poquito de vocabulario. Vamos a hablar también de cómo ser un poquito like healthy when you're eating, right? Que ¿qué es lo más saludable a la hora de comer? ¿En qué puedo abusar? ¿Qué puedo comer un montón? ¿O qué puedo tomar un montón? ¿O qué puedo comer poquito? ¿Y qué, cómo va esa cadena, verdad? Alimenticia. ¿Saben cómo se le llama ese tipo de cuadro? Digámosle así, le voy a decir cuadro para no decirles el nombre. Pyramid. Ok, yes. The food pyramid. Ok, esa pirámide la vamos a ver ahorita. El buen salvadoreño, utualito. Okay, so here it is. So this is the food, right? So for example, we have here the things that we can eat the most. What? Yeah. Granos y cereales. Yes. Pan, no. No coman pan un montón porque ya les voy a contar después cómo se pone uno cuando come un montón de pan. Okay, so you have to eat most grains and cereals. Okay, cereals. Cereales, cereals. And then you have to eat more. Esto que no a muchas personas les gusta, pero you have to do it.
We have here fruits, fruits, y esta palabra que a veces es difícil pronunciarla, que es vegetables. Dígala, vegetables. 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 V. Recuerden que esa V se pronuncia aquí, es labio dental. V. Vegetables. Vegetables. Ahora, si no pueden decir vegetables, pueden decir veggies. Veggies. Es la forma corta de decirlo. Veggies. Cosas que debemos comer moderadamente. Meat. Meat. ¿Qué es meat? Esto, ¿verdad? Poultry. Poultry. ¿Qué es poultry? A ver si alguien sabe qué es poultry. Punto. Quien sepa qué es poultry. Y todos ahorita yendo a correr al Google Traductor, ¿verdad? ¿Puré? ¿Qué no. es? ¿Puré? No. ¿Y le gusta a algunos de aquí? Esa es la carne del pollo, de las aves de corral. Okay, so that's like chicken, poultry. Then we have fish, eggs, dry beans, and dairy products. ¿Saben qué son los dairy products? Nope. Lácteos. Yes, exactly. Todo like, lo que tiene like que ver. Milk, cheese, yogurt. Yes, that's dairy products. And then, ¿qué podemos? Dry beans son como todas esas semillas secas. Okay. Todas esas cosas secas. Eso hay que hasta pesarlo a la hora de comerlo, porque son ricas, por ejemplo, comerse un montón de semillas de marañón, pero lo que usted se puede comer es un poquito de ello, ¿verdad? Uh-huh. So, no puede comer un montón, tiene que ser poquito. Then, ¿qué tenemos aquí? Fat, oil, salts, sweets. Todas estas cosas las tenemos que comer poquito, lo que me quepa aquí. Tengo que comer de eso. Grasas, oil, ¿saben qué es oil? Aceite, ¿verdad? Aceite. Aceite. Salts, la sal. Yo conozco gente que tiene un pedazo de pizza en su mano y tiene el bote de sal a la par, comiendo sal y la pizza. Yes, I know people like that. And you have to eat very, 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 like this much of salt. And sweets, todo lo que le gustan los pastes. Cake, I like chocolate, cake. Sweets, candies, all of that. Gomitas. Yes, las gomitas. Todo eso es bad para usted. Okay, so this is like something, algún vocabulario ahí. Ahora vamos a conocer un poquito más de vocabulario. I don't like them. Gracias a Dios me dan dolor de cabeza los marshmallows, so I don't eat them. Y el chocolate tampoco, no soy de chocolate. So, vamos aquí con un poquito de vocabulario más cosas en específico. No creo tener que traducirlo, puesto está la imagen ahí, so usted ahí dice, ah, es tal cosa. Aunque esto no parece, ¿verdad? Pero ya sabemos qué es el rice. Tenemos cake, yo les voy a dar pronunciación ahorita. Cake, rice, soup, cucumber, hot dog. Aquí en español, deme un hot dog. También decimos así, ¿verdad? Fruit, vegetables, vegetables, pepper, salt, cookie, aunque solo en Estados Unidos le dicen cookie. En Inglaterra, si no me equivoco, le dicen biscuit, biscuit. Onion, potato, meat, bread, salad, lemon, cheese, tomato, chocolate, chocolate. No se dice chocolate. Chocolate, no, chocolate. Chocolate, como que esta O no se pronunciara, chocolate. Banana, chicken. ¿Cómo se dice esto? Ya se los expliqué. Pizza. 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 Pizza, ¿verdad? Pizza. Uh-huh. Hamburger. Sandwich. Y en español también le decimos el sándwich. Haceme un sándwich. Pero ¿cuál es la palabra correcta en español? ¿Saben? Emparedado. Emparedado.
Pero usted llega donde un amigo y le dice, ¿me puedes regalar un emparedado para el 24 de diciembre? Y su amigo, ¿qué? ¿Un en qué? ¿Dónde vivís vos? Un sándwich. Un pan con pollo. Un sándwich. Un sándwich. Luego tenemos apple, watermelon. I love watermelon. No sé ustedes, pero I love watermelon. Melon. Orange. Oh, miren, las mandarinas en inglés tienen un nombre bien interesante. Puede ser como mandarin or something like that, pero también se dice clementines. Clementines. Como clementinas. Yeah, that's the name for mandarinas. Clementines. Corn. Egg. ¿Y este cómo se dirá? ¿Avocado o avocado? Avocado. 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 ¿Avocado? ¿No se dirá avocado? No. Avocado. Se los voy a dejar de deber. Se los voy a dejar de deber. A ver. Avocado. Cómo... Avocado. Ok. Tenemos uno de avocado y varias personas que dicen avocado. Se los voy a dejar de deber porque a mí me costó mucho esa pronunciación cuando estaba aprendiendo. Porque uno se acostumbra, ¿verdad? A que todo se dice diferente. Ahora, grapes. 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 ¿A ustedes les gustan los grapes? ¿Ya? Yeah? They are delicious. Yes. Pero son tan caras en el súper, ¿verdad? Ay, no. Very good. So, tenemos estos vocabularios de comidas que les van a servir en un momento a ustedes. La siguiente clase vamos a hablar un poquito sobre nuestras comidas favoritas. Así que prepárense para eso. Ok, so voy a pasar, denme un segundo aquí. Solo quiero que me escriban al chat en este momento, my favorite food is, mi comida favorita es, y me pongan ahí el nombre de cuál es su comida favorita. Escríbanme aquí al chat privado, por favor. Aquí en el chat privado, solo eligen ahí inglés corporativo y hacen eso, please. Para mientras me preparo aquí, dame un segundito. Ok. El formato del comprobante del manual se los enviaron al WhatsApp, si no me equivoco, ¿verdad? Yes, teacher. ¿Verdad teacher, que dice? Yes. Diga. Yo no estoy agregada otra vez al grupo de WhatsApp. Vaya, ya les voy a mandar el link para que se unan quienes me dijeron que no estaban, porque creo que fue más de una persona que me dijo que no estaba. Así que les voy a mandar el link ahorita en este momento. En lo que ustedes hacen eso. Un segundo. Voy a mandar el link. Porque en el correo que les mandan a ustedes, ahí está el link para unirse al grupo de WhatsApp. Pero siempre se lo voy a compartir yo. Espérenme un momento, ahorita le va a caer ahí. Ahí está. Ahí solo le dan clic ahí y rápido los une al chat de WhatsApp. My favorite food is chicken. Chicken soup. Chicken. ¿Qué montón de gente le gusta el chicken? Pizza. ¿Cuál tipo de pizza? ¿Le gusta la que tiene piña o no? ¿Son del equipo, yes, que le gusta pineapple or not? Yes. I love pineapple. Seafood. También tengo aquí que le gusta seafood. Hamburgers, chicken soup. ¡Qué montón de chicken soup! ¡Wow! Me sorprende. Chicken soup, chicken soup. Beef soup. Por fin una carne, ¿verdad? Pizza en tacos. Pupusas, claro, al buen salvadoreño. Zona segura. Ok, very good, guys. So,
Les voy a compartir dónde está el manual, solo para que puedan ver eso en la plataforma. Ok, so, si ustedes entran, le voy a compartir acá. Va, aquí ustedes van a entrar ahí. Cursos, les va a aparecer este que es el que ustedes están viendo. Y aquí les aparecen esto a ustedes. Obviamente esto no les aparece porque solo es lo que yo les califico a ustedes. Pero aquí van a ver esto que dice Students Manual P2. ¿Ok? Dan clic ahí. Y automáticamente les va a aparecer el manual. ¿Ok? Y ustedes pueden verlo así en línea. O tienen la opción, miren, de descargar. Download. ¿Ok? Incluso de print. Si ustedes quieren imprimirlo de una vez. Download, print. ¿Ok? So, tienen estas opciones para hacerlo. Ahora, en el chat a ustedes les han enviado para firmar ese comprobante. Fírmenlo y envíenlo, que tienen a más tardar mañana para hacer esto. ¿Ok? ¿Yes? Sí, teacher. Yes, okay, yes teacher. Teacher. Okay, yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Que a veces veo que se me queda viendo así como... Estoy viendo la cámara, pero aquí en el otro teléfono estoy en el Facebook, teacher. Ya me descubrió. No, teacher. Vaya, pues. Ok, teacher. Diga. En el grupo de WhatsApp mandaron el comprobante. No, el comprobante se los mandaron a ustedes individualmente a un WhatsApp o a un correo. A revisar porque no me sí. De hecho, perdón, está en el grupo general de WhatsApp, solo que lo enviaron creo que viernes o sábado, ya tarde. Porque enviaron dos. Porque yo acabo de unirme al grupo. Ok, ok. Sí, denme un segundo que aquí está. Ok. Ahí está ya. Okay. Ahí solo alguien me puede agregar. Alguien me puede agregar al grupo, por favor. Y no puede darle. Ahí les acabo de mandar el link, Miriam. Pero me lo mandó a como yo estoy en la computadora. Claro. Y no he descargado el WhatsApp para la computadora. Mándeme su número de teléfono aquí en privado ahorita, por favor. De lo que paso, lista. Ok. Ok, por favor. So, voy con la asistencia. Ay, el tiempo, cómo me apremia. Ok, okay, vamos. Adrián Ernesto Weiler Cuellar. I'm here, teacher. Christopher Giovanni Vides Orellana. Claudia Patricia Rivas Rivera. I'm here, teacher. Emanuel Fernando Torres Juárez. Estoy trabajando, teacher, y en todo lo que me levanto y regreso, creo que ha pasado mi lista, pues se me puede anotar. Gerson Rubén. Ah, ok, 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 Gerson. Gracias por informar. Gracias. Ok, Evelyn Carolina Saracay Avilés. Present, teacher. Evelyn Joana Gómez Flores. Present, teacher. Evelyn Mariela Romero Guzmán. Present. Germán Mejía Hernández. Present, teacher. Gerson Rubén Pérez Márquez. Trabajando. Ismael Eliseo Portillo de León. Present, teacher. Jorge Alberto Jul Enríquez. Present. Juan Carlos Estrada. I'm here. María René Salazar Gil. Present. Miriam Ivonne Cabezas Miranda. I'm here, teacher. Roberto Antonio Morales Hernández. Roberto Carlos Betancourt. I'm here, teacher. Sara Elisa Belloso Hernández. Present. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. I'm here, teacher. Judith del Carmen Hernández Larios. I'm here, teacher. Brandy Natalie Salazar Guadrón. Jacqueline Araceli Pineda Canales. I'm here, teacher. Jocelyn Madaí Flores Coca. I'm here.
Andrea Michelle Argueta García. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Present. Okay. Oscar Salvador Arias Palacios. I'm here, teacher. Ana Cristina Cabrera Escalón. Present. Yesenia Carolina Lemus Hernández. I'm here. Katherine Yesenia Acevedo Ayala. I'm here, teacher. Mario Enrique Quintanilla Ruiz. Present, teacher. Y Talía Verónica Benítez Estrada. Present, teacher. Excelente. So, guys, para la siguiente clase, traigan cuál es su comida favorita y de qué está hecha, ¿ok? Solo ténganlo en mente, comida favorita de qué está hecha, enciendan su cámara para tomar una última screenshot y nos vamos ya, porque tengo que correr a la otra clase. So, a la cuenta de 1, 2, 3. Ok. Voy. 1, 2, 3. Ahí. Donde me vean sonriendo más, ahí es donde está la captura. Ok. So, thank you guys. Nos vemos el día de mañana. Ok. Envíen el comprobante. Por favor, envíen el comprobante. Please. Tienen hasta mañana. Bye. Okay, bye. 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 Bye.